Durante el 2018, el Aragua FC centró esfuerzos en la consolidación de los proyectos del club, enfocados en el impulso y desarrollo del talento juvenil. Con el proyecto Chuao se promueve la formación de los atletas. 15 equipos constituyen las categorías formativas del Aragua Fútbol Club. Más de 500 deportistas reciben preparación para profesionalizar este deporte. Semifinales femeninas del torneo Apertura y Clausura 2018 con la máxima goleadora de la competición. 6 aurirrojos recibieron convocatoria de la Selección Nacional para los módulos de preparación. Los canteranos Johan Montes y Evangel Bernabas con la sub-20. Pedro Álvarez asistió a los entrenamientos con el Racing Club de Argentina. En total, 11 juveniles de nuestras categorías formativas dieron minutos con el primer equipo. Inversión con altos estándares de calidad resultan en uno de los éxitos del proyecto Cruz Aragua. Un campo de juego de alto nivel en el Estadio Olímpico Hermanos Jerzy Páez de Maracay para la temporada 2019, que cumple con las especificaciones de la licencia de clubes de la Conmebol. Con un gramado en óptimas condiciones, el Fortín Aurirrojo es un escenario ideal para disputar una gran campaña. Más allá de las actividades deportivas, el Aragua FC regala momentos de emoción y entusiasmo. Como parte del proyecto social Ruta Aurirroja, el Estadio Olímpico Hermanos Jerzy Páez de Maracay fue testigo de la alegría de más de 5.750 niños, quienes con visitas guiadas conocieron al Aragua Fútbol Club desde adentro. Un 2018 de proyectos, por un 2019 de consolidación deportiva e institucional. Audio Jungle.